son rosarios exclusivamente para la venida del Papa Francisco, elaborados de manos de los internos del penal del Lurigancho. ¡Al Papa Francisco! De esta manera le estamos esperando acá en el penal Lurigancho. Nos reciben con la banda de músicos de internos de Luri y hasta se animan con la melodía Perú Campeón a pedir al Papa una ayudadita celestial que clasifiquemos al Mundial Rusia 2018. Por supuesto, le pedimos al Papa que Perú gane siempre, que nos dé las bendiciones acá. Pasos más adelante nos esperaba un grupo de internos. Ellos pasaron por un riguroso casting de 450 internos. 120 fueron los seleccionados para hacer los rosarios. ¿Cuál es tu chamba aquí? Habilitar las cuentas para que hagan los rosarios. Ya te vas a portar bien, ya ahora me imagino, con hacer tantos rosarios, ¿no? Ya, que cambie el comportamiento. Cinco rosarios. Cinco rosarios frente a tu compañero que ni siquiera va el primero. Claro, yo soy rápido con la mano, yo soy rápido. Con picardía y paciencia van insertando en el hilo, cuenta por cuenta. Benito lleva 15 años en el penal de máxima seguridad y aún falta 10 por cumplir. El delito prefiere callar, pero se anima a contarnos que así como vio al Papa Juan Pablo II en Iquitos, quisiera ver al Papa Francisco. Cuando él dijo, el Papa es charapa, ¿no? Fue algo hermoso. La gente vibró de emoción y de todo, ¿no? Berardo le falta 7 meses para salir libre y reencontrarse con su madre de 87 años. Le pide al Papa Francisco poder recuperar la movilidad de sus piernas y vida para poder estar al lado de mamá Beatriz, quien durante los 15 años que está en la cárcel jamás dejó de visitarlo. Llora bastante. Yo le digo, ¿piensa que me voy a morir? No, le digo, yo no voy a morir. Yo salgo y nos vamos a ir de paseo. Tito en la guitarra, Benito, Mario y Berardo en las voces forman parte del coro del penal del Lurigancho. Le dedican una canción al Papa con la esperanza de ser bendecidos con su visita. Son 10.000 rosarios que internos de diversos penales del país tienen que elaborar, de los cuales 3.000 saldrán del Lurigancho. Serán entregados al arzobispado y repartidos para la llegada esperada del Papa Francisco.